Hola, felicidades a todos. Hoy decidí proponer algo diferente a lo que normalmente hago en enviar mi mensaje a ustedes. Es que quiero hacer un mensaje un poco diferente de lo que yo solía hacer. Porque mi mensaje hoy es el mensaje sobre la elección general que vamos a tener el 3 de noviembre. Y entonces que todos tenemos que orar para una elección limpia y honesta, porque el futuro de ese país depende de a quién votamos. Debemos de votar de acuerdo con nuestra conciencia y que las enseñanzas de Jesucristo sobre la vida y el amor que sea unos principios para nuestra decisión a quién elegimos para ser líder de este país, ¿no? Pero lo importante es que oremos para una elección honesta y limpia. Ahora, sobre el gobierno, eso es lo que dice la Biblia. Pero antes de esto, tenemos que orar por los que están en la autoridad pública. Oren por nuestros líderes gubernamentales desde el nivel nacional hasta el condado. Y eso es lo que dice la Biblia en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 13. Así dice, que todos estén sujetos a las autoridades gobernantes, porque no hay más autoridad que la que Dios ha establecido. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. Y en el versículo 2 dice, por tanto, el que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y en el versículo 4 dice, porque el que tiene autoridad es siervo de Dios para tu bien. Y en el versículo 5 dice, por tanto, es necesario someterse a las autoridades como cuestión de conciencia. Así es, hermanos. Hay que pensar bien en esto. Reflexionen de estas palabras de Dios y que sigue rezando por todos, rezando por el bien de este país. Ahora les doy la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.